Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? ¡Prende la radio que ya va a empezar el programa! Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, tres rapos Arequipa, ¡Isla! 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 ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero. Este verso tiene su historia. Buenas tardes, nos de Dios, Arequipa, ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa. Buenas tardes, arequipeños, querendones, bravos y valientes como el Misti. Que viva nuestra gente, que viva nuestra tradición y que viva nuestra música. Todos peguémonos a la radio que ya empezó la hora para todos los arequipeños. Todos sabemos, por conocimientos elementales de historia del Perú, que el 6 de julio de 1821, el virrey José de la Serna y sus tropas abandonaron Lima, rumbo a la Sierra Central, lo que permitió el ingreso de José de San Martín y sus tropas a la ciudad de Lima, donde el 12 de julio se firmó el Acta de Independencia del Perú, que se proclamó finalmente el 28 de julio de 1821. Desde ese momento, el Perú se convirtió en una república independiente. Sin embargo, se tuvo que combatir todavía a las últimas huestes realistas que existían en el Perú, que se encontraban en la sierra. Por lo tanto, en 1824 se dieron las dos últimas batallas libradas contra los españoles. Estas fueron Junín y Ayacucho, donde los patriotas, liderados por el propio Simón Bolívar, derrotaron e hicieron huir del Perú al ejército real español, lo que permitió asegurar no solo la independencia del Perú, sino la de toda América. Tres años más tarde, el libertador Simón Bolívar ordenó la creación de un colegio en Arequipa, al que le llamó el Colegio General de Ciencias y Artes de la Independencia Americana, un colegio que en realidad heredaría todo el bagaje académico de la ilustrísima Academia Lauretana, quienes anecdóticamente hablando se rebelaron contra su propio fundador Simón Bolívar cuando llegó a Arequipa. Bueno, la fundación de este colegio sucedió en 1827, a tan solo 6 años de la proclamación de la independencia del Perú. Pero hay algo que casi nadie sabe y que es un verdadero orgullo para nosotros los alfeñiques, y es que Arequipa, y más precisamente el Colegio Independencia, tuvieron que ver con la verdadera emancipación del Perú de España, a lo que los historiadores han convenido en llamar la segunda independencia del Perú. ¿Cómo sucedió? La historia es muy, pero muy interesante. Óiganlo bien. En 1862, España envió a las costas del Pacífico una flota de guerra con no claras intenciones. Se dice que la misión de esta escuadra era primero camuflarse como expedición científica y después desenmascararse abiertamente el deliberado propósito de provocar incidentes en la región. ¿Para qué? España quería reconquistar sus colonias y para ello utilizó una estrategia muy inusual: el amedrentamiento, mostrando su poderío utilizando una escuadra de guerra que envió desde Europa y que la aproximó a las costas peruanas. Bueno, lo cierto es que se dio el pretexto para su intervención, y ese fue el incidente de la hacienda de Talambo, en el cual fue muerto un español y otros resultaron heridos.
Históricamente, lo más probable es que las naves españolas tenían claramente el propósito de apoderarse de los yacimientos de guano, cuya inmensa riqueza les permitiría sufragar los gastos de una guerra para recuperar el peñón de Gibraltar que estaba en manos de los ingleses. Y fue así que en un 14 de abril de 1864 la escuadra española ocupó las Islas Chincha. El Perú inmediatamente reclamó y se sucedieron diversos intentos de negociación para resolver el conflicto por vías diplomáticas, llegándose a firmar un tratado de paz y amistad denominado Vivanco Pareja. Y aquí está el meollo del problema. Este tratado lesionaba la integridad territorial del Perú. Esta noticia inmediatamente llegó a Arequipa el 28 de febrero de 1865, y los alumnos del Colegio Independencia se organizaron. Se organizaron en una protesta que esperaban se hiciera sentir hasta la lejana capital del Perú. Los alumnos se concentraron en la Plaza San Francisco y luego se dirigieron junto con una gran muchedumbre que se les había unido hacia la Plaza de Armas, donde protestaron repudiando masivamente ese tratado al que consideraban una afrenta a la peruanidad. Esta rebelión, iniciada en Arequipa por los alumnos del Colegio Independencia, tomó el nombre de Restauradora del Honor Nacional. Se quería evitar el ultraje a la soberanía nacional, humillada ya por la ocupación de las Islas Chincha por la escuadra española. A esto se sumaron otros acontecimientos como la violación de la soberanía nacional, la captura de un buque de nuestra escuadra y la vejación de la bandera nacional. Entonces la población de Arequipa, reunida en cabildo abierto, desconoció al presidente de la época, Juan Antonio Pezet, quien violó la constitución al firmar ese tratado en favor de los españoles. Consecuentemente, se encargó el poder político y militar al coronel Mariano Ignacio Prado. Ese día, reunidos los altos jefes y oficiales del ejército, suscribieron un acta de adhesión al coronel Prado, señalando en los considerandos del pronunciamiento la violación, traición y conculcación de la Constitución y de las leyes por parte del gobierno de Pezet, habiendo perdido por ello toda legitimidad. Entonces, sepan ustedes, amigos arequipeños, que el pronunciamiento de los alumnos del Colegio Independencia, en unión con todo el pueblo de Arequipa, demostró una vez más el porqué de su denominación como caudillo, como ciudad caudillo. Es así que, poniendo en marcha la estrategia acordada, el eminente jurisconsulto arequipeño Toribio Pacheco viajó inmediatamente a Chile para plantear la necesidad de apoyo de ese país a la rebelión. Este ejército restaurador, integrado por soldados, comerciantes, estudiosos, sin descartar por supuesto la participación fundamental de los alumnos y exalumnos del Colegio Independencia, marchó hacia Cusco y Puno, para luego ir por la Sierra Central y dirigirse hacia Lima. Allí, el 26 de noviembre de 1865, una asamblea popular ante la situación que vivía el país nombró dictador al coronel Mariano Ignacio Prado. Inmediatamente se organizó un gabinete de guerra con varias secretarías. Ellas fueron ocupadas por prominentes arequipeños que habían participado o apoyado la rebelión iniciada por los alumnos del Colegio Independencia. Ellos fueron el cajamarquino José Gálvez como secretario de guerra, el arequipeño José María Quimper, secretario de gobierno, el otro arequipeño Toribio Pacheco, secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Pardo, secretario de Hacienda, y el también arequipeño José Simeón Tejada, secretario de Justicia, Instrucción y Beneficencia. Este gabinete, presidido por José Gálvez, fue denominado también como el Gabinete de los Talentos, por la calidad indiscutible de sus integrantes. Entonces, amigos arequipeños, la participación directa y efectiva del Colegio Independencia en ese movimiento denominado Segunda Independencia del Perú se manifestó en la participación probada de los alumnos del Colegio Independencia, así como de exalumnos notables, integrando el gabinete Gálvez.
Todos ellos, de una u otra manera, dejaron en alto el prestigio de Arequipa y su plantel. Este movimiento, iniciado en las aulas del Colegio Independencia en Arequipa, tuvo como feliz epílogo el decisivo combate naval del 2 de mayo. ¡Óiganlo bien! Tuvo como feliz epílogo el decisivo combate naval del 2 de mayo, que no fue una victoria militar para el ejército, sino una victoria para todo el pueblo peruano y principalmente el arequipeño. Este combate naval, como todos sabemos, se considera como la ratificación de la independencia del Perú y el fin de las intervenciones de España en América del Sur, cosa que debemos ser honestos en agradecerles a las aulas del Colegio Independencia, quienes la originaron. Soy Arturo García y este es su programa Loncos y Jaulos. Gatos querendones y nostálgicos, soy Arturo García, el chacarero, y los saludo con mucha alegría. Les pido disculpas por esta emoción, ya que Dios y mi padre, don Félix García, me concedieron la dicha de estudiar en las aulas de ese gran colegio. Con el permiso de todos ustedes, el programa de hoy será dedicado a uno de los hijos más queridos y predilectos de Arequipa, el Colegio Independencia. No por ser mi colegio y haber estudiado en sus aulas, sino porque representa la mitad más uno de la historia de Arequipa. Bueno, el tema que han escuchado es el magnífico himno de nuestro colegio, que no es solo una canción, es un sentimiento, una motivación para alcanzar la gloria, aquella que nos heredara magnánimemente el gran libertador Simón Bolívar. Este himno nació en 1938, cuando el director del plantel, el profesor Horacio Morales Delgado, un digno hijo de Tiabaya, decidiera convocar a un concurso para la creación del himno del colegio. Este concurso fue ganado indiscutiblemente por el gran Benigno Ballón Farfán, quien compuso la melodía, y Federico M. Ugarte, exalumno y profesor del Colegio Independencia, quien compuso la letra. Entonces, ¿qué duda cabe de la hermosa melodía y letra de este hermoso himno, que, como ya lo he dicho en otras oportunidades, tiene carácter de himno nacional, solo comparable al National Anthem de los Estados Unidos? Arequipa. No existe en todo el Perú otra ciudad más bonita que nuestra bella Arequipa, reina y señora del sur. Y dice así: son sus dorados trigales, aurífera vestidura, donde la madre natura toma formas colosales. Lagunas y manantiales que alargan la juventud, volcanes cuya altitud ni el mismo cóndor supera. Más hermosa cordillera no existe en todo el Perú. Cuando Arequipa amanece, es fresca, como una niña. Su polícroma campiña bellos colores ofrece.
Aquí el espíritu crece, aquí el poeta medita. Dios con su mano bendita ha cerrado el paraíso, pero en esta tierra quiso otra ciudad más bonita. Queriendo perennizar la ascensión y el Corpus Christi, se eleva hacia el cielo el Misti, cual monolítico altar. La blancura del sillar tal pureza estereotipa, y el cielo nos participa que, siendo su voluntad, no habrá más blanca ciudad que nuestra bella Arequipa. Arequipa, Arequipa la guerrera, cuna de hombres inmortales. Por siglos inmemoriales fuiste y serás la primera. Agricultora u obrera, tu lema es patria y virtud. Y bajo la santa cruz de tus tres picos nevados, los cielos te han bautizado, reina y señora del sur. Bueno, haciendo un pequeño break o paréntesis en el homenaje que hoy vamos a hacer al casi ya bicentenario Colegio Independencia, he querido presentarles a este peruano, Nicomedes Santa Cruz. Él también se enamoró de Arequipa y le concedió una bella elegía a la que denominó simplemente Arequipa. Les cuento que hacer décimas no es un menester tan sencillo, pero los antiguos arequipeños lo hacían comúnmente para conquistar a la mujer. No era muy poco común ver en las picanterías a los dicharacheros o decimeros halagar a la buena moza con un bello y florido poema picantero. Indiscutiblemente, el arequipeño ha sido también muy romántico, teniendo como el más alto exponente al poeta insurgente Mariano Melgar. Pero bueno, el arequipeño era romántico, pero se apoyaba en la tragedia que lo hacía sufrir por el amor nunca correspondido. Ese era el tema recurrente de sus poesías, que muchas de ellas quedaron plasmadas en los más hermosos yarabíes. Yo quiero aprovechar aquí para destacar que el arequipeño no solo era decimero o poeta picantero, aquellos llamados dicharacheros, sino que era un verdadero improvisador de piropos y décimas que se componían en el instante, ya que enamorar o cortejar a una bella chica no podía esperar a recurrir a un papel o lápiz para desbordar toda la inspiración que fluía en ese instante. El arequipeño, en la marcha misma de un coqueteo, componía los versos tanto para su amada como para la admiración de los que escuchaban. Ese estilo de improvisación y espontaneidad yo he podido todavía verla en algunos lonjos, y uno de ellos es pues mi padre, el Sachaquita, un poeta lonco al que solo le bastaba con que le digan una sola palabra, como por ejemplo trenzas, entonces enfilaba sus cañones hacia esa palabra y la convertía en una letanía de lindos versos loncos. Y aquí yo tengo una vieja anécdota. Cuando yo estaba en el colegio, a todos nos pidieron que aprendamos una poesía sobre la escuela. Entonces todos nos concentrábamos básicamente en la única poesía que había sobre la escuela, y que era Cocachos Aprendí, de ese gran decimero Nicomedes Santa Cruz, que lo hemos escuchado en el anterior tema. Bueno, don Félix me dijo, a su fiel estilo, esa décima es solo para limeños. Ahora yo te voy a componer una lonqueada bien arequipeña. ¿Qué a cocachos ni a cocachos? Y en menos de lo que canta un gallo y rebuzna un burro, compuso este bonito poema lonjo que se llama A Latigazos Aprendí, y que lo grabé gracias a Dios y que ahora les voy a hacer escuchar. A latigazos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del pueblo donde nací. Después de madrugar, atahuallar el maíz recién sembrado con el canto mañanero. Chirote, chirote, pecho colorado, no te comas mi maicito, que es pa' mi tostadito.
Tahuaya, Tahuaya, pajarito de Tiabaya. Tahuaya, Tahuaya, pajarito de Tiabaya. Con mi overol remendao, mis zapatos cara cara, y con el morral lleno de tostado, troteando iba a la escuela después de haber mudado el ganado. La palmeta me esperaba por mi llegada atrasada, un cero y un coscorrón y al rincón quita calzón. De regaño en regaño me las pasaba todo el año, 10 en aseo por feo, aprovechamiento 7 por porrete, conducta 5 por pelinco. Y hoy los lápiz y lapiceros son las lampas y los aperos. De la vida solo espero ser un buen chacarero y buscar de mata en mata las carajeadas de mi tata. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? ¡Prende la radio que ya va a empezar el programa! Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa ¡Loncos y Calas! ¡Muchachos, de rap por Arequipa! ¡Isla, isla, isla! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero. Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, soy Arturo García, el chacarero. Esta es pues una hermosa tarde de julio, tarde de historia. Loor y gloria a los hombres de antaño que crearon nuestra aula inmortal. El día de hoy, con el permiso de todos ustedes, voy a hacer un especial dedicado al Colegio Independencia, que cumple pues 190 años de fundación. Hace casi ya dos siglos fue creado por el gran libertador Simón Bolívar. Un 15 de julio como hoy, en 1827, a solo 6 años de la proclamación de la independencia del Perú. Y de allí que viene su nombre. Este colegio pues representa el centro neurálgico de la vida independiente y republicana de Arequipa durante dos siglos. Bolívar había llegado a Arequipa en 1825... Presente ya aquí en nuestra ciudad, los gestores de la fundación del colegio y universidad le hicieron saber su proyecto, en el cual se establecía que, así como se había trabajado mucho por la libertad de la patria, era necesario salir de la ignorancia para defender con fundamento las libertades obtenidas. La mejor manera de realizar esta lucha era fundar en Arequipa un colegio y una universidad. Sin embargo, frente a la actitud poco aceptable de Otero y algunos intelectuales hacia su persona, el libertador optó por retirarse de Arequipa, no sin antes enviar al destierro al libertador José María Corbacho, quien fue socio fundador de la Academia Lauretana, y donde su actuación, dadas sus cualidades intelectuales, resultó destacadísima, llegando incluso a ser presidente en 1828. Consecuentemente, los disgustos de Bolívar con Otero recayeron directamente en Corbacho, siendo apresado y deportado. Sin crear el colegio y la universidad tal y como era el deseo de la población de Arequipa, Bolívar abandona la ciudad dirigiéndose hacia Puno. En esta localidad, por gestiones realizadas por Felipe Santiago Estenós, se logró que el libertador, olvidando agravios pasados, ordenase la creación del Colegio Independencia y la Universidad de San Agustín. Para ello, envió la orden pertinente para la fundación del Colegio de la Independencia Americana al prefecto de Arequipa, el general Antonio Gutiérrez de la Fuente.
mis queridos amigos arequipeños, estamos hablando pues de la fundación de la primera alma mater de Arequipa, el Colegio Independencia Americana. Bueno, estando Bolívar en Puno, decide dar cumplimiento a la voluntad de Arequipa y ordena mediante su secretario, el general Antonio Gutiérrez de la Fuente, la fundación del Colegio Independencia. Gutiérrez de la Fuente, con este documento, se dirigió al Consejo de Gobierno presidido por Santa Cruz, pidiéndole los medios materiales necesarios para la creación de un colegio y una universidad, sugiriendo para el caso, como local, el convento de San Agustín. Para lo primero, el Consejo pidió informe a la Dirección General de Estudios, la que a su vez opinó porque previamente se creara una subdirección departamental. Cumplido tal requisito, el Consejo autorizó la fundación de ambos centros, en base a la Academia Lauretana, con sus rentas, discentes y docentes, en los claustros de San Agustín. Amigos arequipeños, soy Arturo García, el chacarero de Sachaca, alfeñique de corazón y arequipeño de nacimiento. El programa de hoy sale a la luz con un especial sobre la fundación del casi ya bicentenario Colegio Independencia Americana. Lo transmito desde mis estudios en cadena con Radio San Martín para todos los arequipeños y alfeñiques que están en todas partes del mundo. Bueno, vencidas las dificultades, gracias al empeño puesto especialmente por el doctor Juan Gualberto, el que fuera después del de Am Valdivia, y al decidido apoyo brindado en todo momento por el general Antonio Gutiérrez de la Fuente, la instalación del colegio con el nombre de Independencia Americana pudo realizarse el 15 de julio de 1827, en una brillante ceremonia que contó con la asistencia del prefecto, obispo y demás autoridades, y que comprendió una misa celebrada por el deán Manuel Fernández de Córdoba y una actuación en la que el doctor Andrés Martínez leyó los documentos pertinentes. El prefecto pronunció un patriótico discurso que fue contestado por el doctor Santiago Ofelán, a nombre del claustro, y en la cual también habló el presidente de la Academia Lauretana, don Manuel Amadi León. En ese acto, el prefecto ciñó la banda celeste, insignia del cargo, a los primeros profesores: Santiago Ofelán, de religión; Rafael Barriga, de latín y castellano; Juan Gualberto Valdivia, de filosofía y matemática; Tadeo Chávez, de derecho natural y de gentes; Andrés Martínez, de Derecho Civil y Patrio; José María Corbacho, de Bellas Artes; Manuel Amadi León, de Economía Política; Leonardo Navas, de Medicina; José María Adriasola, de Medicina y Cirugía; y Manuel José Recabarren, de Dibujo. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? ¡Prende la radio que ya va a empezar el programa!
desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, de rapa Arequipa, isla, 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 que viva Arequipa, que viva. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Este verso tiene su historia. Hoy es 15 de julio y la mitad más uno de los arequipeños diseminados por todo el mundo fuera de su patria Arequipa son alfeñiques y recuerdan con mucha nostalgia a ese gran amigo viejo de los mil y un recuerdos llamado Colegio Independencia. Este año ya son 190 años, casi dos centurias desde que el libertador Simón Bolívar tuvo a bien ordenar la creación de estas aulas inmortales. Bueno, nadie puede negar que el himno del Colegio Independencia tiene rango de himno nacional para los arequipeños, pero así como sucede en Arequipa, los independientes también tenemos un segundo himno, el Vals Independencia. Esta composición es producto pues de la inspiración de El Arzabalaga y Jorge Aspircueta, encargados de plasmar en versos con la nostalgia de los que recuerdan sus días de estudiantes alegres, teñidos de aventura, de fraternidad y de ilusiones. Unidos a Jorge Aspircueta, Félix Valdivia Cano en la primera guitarra y Simón Bel Espinosa en la segunda guitarra y segunda voz, formaron el trío Independencia. Se sostiene que la primera interpretación se hizo en Radio Landa el día lunes 13, pero el estreno oficial se dio el viernes 17 de julio de 1953 en el Teatro Municipal, con ocasión del 126 aniversario del plantel. Bueno, ya me han pedido muchos amigos alfeñiques que hable más sobre estos bonitos temas que siempre se escuchan en el día del aniversario, como son el Vals Independencia y la polca Viva la I. Pero esas historias mejor las puede contar que yo, el mismo protagonista, el que las compuso, el mítico Jorge Aspircueta. Por ello es que mi invitado de honor hoy día será el gran Jorge Aspircueta, que no solo es el creador de estos temas independientes, sino que fue el ganador del primer festival de Arequipa allá por 1969. Y aunque ustedes no lo crean, fue también el primer arequipeño que cantó el siempre conmovedor vals de Mario Cabañaro, El Regreso. Después de este tema, que fue con el que ganó el concurso en 1969, regresamos con una bonita entrevista con don Jorge Aspircueta. ¡No se muevan! ¿Dónde estarás, viejo cantor del Yarabí? Han olvidado tu prestancia varonil. ¿Cómo han pasado los años de tu vida? ¿Cómo han pasado las horas de alegría? Se fue de aquella reunión de la picantería y el salón donde al calor de un copetín lloró su melancolía. No existe ya otro cantor con su guitarra y su bordón, ni es la romántica canción de aquellos días. ¿Dónde estarás, viejo cantor del Yarabí? Fue montonero y fue cantor, arequipeño y soñador, que con sus versos hizo vibrar el corazón. La ra ra ra, ra ra ra, ra ra ra.
¿Cómo han pasado los años de tu vida? ¿Cómo han pasado las horas de alegría? Se fue de aquella reunión de la picantería y el salón donde al calor de un copetín lloró su melancolía. No existe ya otro cantor con su guitarra y su bordón, ni es la romántica canción de aquellos días. ¿Dónde estarás, viejo cantor del Yarabí? Fue montonero y fue cantor, arequipeño y soñador, que con sus versos hizo vibrar el corazón. La 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 la. Don Jorge, ¿cómo llega usted al Colegio Independencia? ¿Dónde usted estudió la primaria? Buenos días, en primer lugar, a los oyentes de Radio San Martín, a los directivos y trabajadores de esta importante emisora. Bien, yo, como muchos muchachos de primaria, vivíamos la tradición, el prestigio del Colegio Independencia. Nos gustaba no solo la vivacidad de sus alumnos, sino ver cómo surgían a la universidad, a la cultura, a los cargos públicos, alumnos forjados en el Colegio Independencia, el prestigio de sus maestros sobre todo. Así, con esa ambición, con esa emoción, llegamos al Colegio Independencia una mañana de 1948, que había examen de ingreso. Tuvimos que rendirlo y tuvimos la suerte de ingresar al Colegio Independencia de esa manera. ¿Por qué usted estudió en el Colegio Independencia y sus hermanos lo hicieron en la unidad? Por razón de domicilio, mis hermanos, que tenían también la idea de matricularse en el Colegio Independencia, les correspondió la unidad escolar porque señalaron las autoridades el domicilio. Miraflores le tocaba la unidad escolar. De esa manera es que ellos fueron allí. O sea, ¿usted no vivía con ellos entonces? Sí vivía con ellos, pero ya yo estaba en el colegio. O sea, ¿usted tuvo el deseo de ingresar al Colegio Independencia a pesar de que vivía en Miraflores? Sí, y no existía esa disposición todavía. Pero aún así, yo hubiera insistido en matricularme en el colegio. Bueno, yo sé que sus hermanos han destacado en la gran unidad escolar Mariano Melgar, y usted también, por supuesto, en el Colegio Independencia, pero ¿alguna vez ustedes han formado algún trío, han cantado juntos, o toda su carrera artística ha sido por separado? Desde el año 1950 ya yo hacía vida pública en la radio, primero en Radio Continental, y ahí nos quedamos. Después en todas mis emisoras de Arequipa, pero principalmente Radio Continental, donde tenía un amigo, Ignacio Canepardo, Emilio Bernal Murillo, entre ellos dignos maestros y personas que dirigían programas culturales importantes. Bueno, cuéntenos un poco acerca del primer festival de Arequipa de 1969. En la Peña Criolla, Centro Musical Arequipa,
nos congregamos todos aficionados a la música popular, a la música peruana, y alcanzamos alguna notoriedad gracias a la simpatía de muchos criollos arequipeños. Así es que cuando se organizaba el primer festival de Arequipa, solicitaron a la Peña Criolla un representante y tuve la suerte de que me escogieran, y yo fui de esa manera participante del primer festival. Usted interpretó este tema del gran Neves Bengoa, Víctor Neves Bengoa, el viejo cantor de Yaraví. ¿Cómo así usted decide llevar la interpretación al concurso de este bonito tema? Bueno, a mí me señalaron como participante con este tema de nuestro amigo, gran amigo, Víctor Neves Bengoa, con cuya familia teníamos lazos muy estrechos de amistad. Pertenecíamos al barrio de Guañamarca, que era la última cuadra de Rivero, la última cuadra de Peral, Lucas Poblete, vecinos a San Lázaro. Bueno, allí tuvimos mucha amistad antes del festival. Ya teníamos reuniones los días viernes con viejos criollos, viejos aficionados a la música criolla, como los Chosica, los Neves, que ya eran músicos consagrados, como Lucio, que radica en la Argentina, desde esa época. De esa manera es que nos vinculamos con los organizadores del festival, primer festival de Arequipa. Independencia no te olvidaré. Viva la I, su gloria siempre vivirá. Por el amor, por el orgullo y gratitud de los que son el lugar bendito de mi vocación. Forjaron su alma y viril juventud. Glorioso colegio de Arequipa inmortal, quiero cantarle ferviente y su nombre gritar. Paro de juventud de mi blanca ciudad, tu historia es luz de heroísmo y de saber, independencia eres orgullo del Perú. De la nobleza del estudio de justicia y libertad, independencia no te olvidaré. Viva la I, su gloria siempre vivirá. Por el amor, por el amor, por el orgullo y gratitud
En aquella oportunidad, Mario Cabañaro participó con un tema, El Regreso, que ahora se ha convertido en el segundo himno de Arequipa. ¿Usted también tuvo la dicha de interpretar ese vals? Fui el primero en interpretar este vals, antes de que se difundiera ni señalaran a ningún intérprete. Me tocó la suerte de estar en contacto con los organizadores y me hicieron escuchar y luego aprender y cantar este vals, que me gustó muchísimo, y hubiéramos preferido ganar con ese tema porque era mucho más sentido y de calidad, pero así la suerte. Señalaron a otra artista, una señorita creo que fue, y yo con el tema de Víctor Neves, que para suerte era nuestro amigo. Y bueno, y ese fue el tema que ganó el festival. Sí, el tema de Víctor Neves. Ese fue el tema ganador. Le pusimos todo el calor, la emoción que todo artista pone a sus temas, sobre todo en un concurso importante como era este primer festival de la canción criolla. Bueno, ahora vámonos al Colegio Independencia. ¿Cómo así nace el vals Independencia? ¿Quién lo compuso? ¿Quién hizo la letra, la melodía? ¿Y con quién lo empezó a cantar? Estábamos en la Universidad de San Agustín, en la Facultad de Letras, y como era el primer año, estábamos frescos con la emoción de nuestro colegio todavía. El recuerdo, la nostalgia por el Colegio Independencia nos movió cuando se acercaba el aniversario a organizar un modesto programa radial en Radio Holanda. Ahí participó también un compañero de promoción, el Arzabalaga Valdivia, era tambeño y nuestro amigo. Entonces, él le puso mucho interés y se organizó un sencillo programa radial, pero para eso dijimos, vamos a prescindir de los discursos y de la poesía, ¿por qué no hacemos un vals, una canción? Y así acordamos llevar un día lunes las letras de nuestra creación. Entonces, con el Arzabalaga combinamos dos letras, un poema dedicado al colegio. El alumno Zabalaga y otro yo. De esa manera salió un poema sencillo, una letra muy criolla y espontánea. Pero la música, llevé a mi casa entonces la letra de un día para el otro, sin mucho tiempo de preparación. Yo puse la música. No hubo otro participante en música, porque ya yo tenía alguna experiencia. Cantaba en el trío Los Montoneros, en Radio Continental, y algunas veces creábamos nuestras canciones. Con esa experiencia es que presenté mi tema, y así salió el vals, que con el tiempo ha ido modificándose. Entonces, la mayor parte de la letra era de Elar, y yo corregí con sentido poético, muy pretencioso, pero salió así el vals Independencia. Les gustó a todos, comenzamos a cantarlo. Por supuesto que tenía muchos defectos,
en cuanto a la métrica, la coincidencia que debe haber con letra y música. Pero así fue, con el tiempo ha ido modificándose. No era inicialmente así. Las imperfecciones las corregimos a través de los años. Incluso después del fallecimiento de lamentable de El Arzabalaga, que fue abogado y fue a trabajar al norte. Pero los defectos y errores en la composición han ido modificándose, porque tiene que haber cierta coordinación entre letra y música, no excederse en los compases, etcétera. Así surgió el Vals Independencia, que fue muy sencillo. Después, con los años, he creado la polca Viva la I, que al criterio de gente entendida y de experiencia tenía mejor letra y mejor música que el Vals Independencia, que era muy, muy inocente, muy sencillo. Pero ese fue el origen del tema, que se popularizó porque los alumnos que estaban fuera del colegio lo sentían con nostalgia, con emoción. El Vals, la letra, ese fue el origen y la causa de su éxito. Entiendo que se estrenó por primera vez en el Teatro Municipal. ¿Usted qué recuerdos tiene de esa ocasión? Bueno, el colegio organizó un programa de celebración. El día central se celebraba en el Teatro Municipal. Y allí tuvimos participación sin mayor pretensión, sin mayor ambición. Sencillamente cantamos tres temas, entre ellos el plebeyo y el Vals Independencia, que fue muy bien recibido, nos aplaudieron, y ese fue el origen del colegio, del vals. Usted lo interpretó ya con el trío Independencia. ¿Quiénes conformaban el trío? Eran Félix Valdivia, actualmente médico jubilado, Félix Valdivia Cano, Simón Vela y yo. Oh, querido colegio de los 21 recuerdos, te canto en este día con toda la alegría de un sincero corazón. Oh, querido amigo viejo, tú que fuiste mi colegio, siempre te recordaré con emoción. Oh, querido amigo viejo, tú que fuiste mi colegio, siempre te recordaré con emoción. En tus aulas se forjaron grandes hombres y salieron promociones del más puro ideal. Y afuera de tus muros añoro aquellos días, yo orgulloso decía, independiente soy. Y afuera de tus muros añoro aquellos días, yo orgulloso decía, y con estas melodías se conmueve mi existir, y cantando he de sufrir, porque al evocarte lloro, oh colegio de mi amor. Y con estas melodías se conmueve mi existir, y cantando he de sufrir, porque al evocarte lloro, oh colegio de mi amor. Querido colegio de los 1001 recuerdos, te canto en este día
con toda la alegría de un sincero corazón. Oh, querido amigo viejo, tú que fuiste mi colegio, siempre te recordaré con emoción. Oh, querido amigo viejo, tú que fuiste mi colegio, siempre te recordaré con emoción. En tus aulas se forjaron grandes hombres y brotaron promociones del más puro ideal. Y afuera de tus muros añoro aquellos días que orgulloso decía: independiente soy. Y afuera de tus muros añoro aquellos días que orgulloso decía: independiente soy. Y con estas melodías se conmueve mi existir, y cantando he de sufrir, porque al evocarte lloro, oh colegio de mi amor. Y con estas melodías se conmueve mi existir, y cantando he de sufrir, porque al evocarte lloro. Bueno, ¿en qué momento o por qué motivo se decide llevarlo al disco? ¿Y en qué año? Estamos hablando de la grabación del Vals Independencia en Sonoradio. ¿Qué nos puede usted contar al respecto? Se cantaba y se popularizó en el colegio por las grabaciones en cinta que habíamos dejado, pero ya nos habíamos olvidado incluso del vals. Me olvidé la letra, ya no lo cantábamos, pero en el colegio sí. Eso nos movió a que tratábamos de tener valor permanente, grabarlo. Cuando hemos sido mayores, ya yo he sido ya profesor, primero del Colegio Marcial Castilla, después del Colegio Independencia, y dijimos que no debía perderse, porque algunos alumnos lo conservaban, lo interpretaban, y de esa manera lo llevamos a Lima, a Sonoradio. Aprobaron, porque no cualquier tema no lograban ahí, pero determinaron que fuese Manolo Ábalos, un director de orquesta, de conjunto exitoso, el que estuviese a cargo de la grabación. Y yo ya tenía el arreglo. De esa manera lo llevamos a Lima. Se desconcertaban porque para ellos la I, ¿qué cosa significa la I? No tenía mucha explicación, mucho significado. Tuvimos que explicarles que la I era la letra del Colegio Independencia, que aquí tenía significado y despertaba cariño, emoción. De esta manera tuvieron que aceptarlo y lo grabamos en Lima, que les agradó. Me hicieron propuestas para grabar otros temas en la radio, pero yo no radicaba en Lima, pues era la dificultad. Yo estaba por una serie de circunstancias, por este deseo de grabar el Vals Independencia. Así que no se hizo efectiva la participación mía como intérprete de la radio, por razones de mi domicilio. Pero estaba satisfecho porque agradó, les gustó mucho el vals a los músicos de Sonoradio, y de esa manera se divulgó en Arequipa. Bueno,
Usted sabe que este año 2017 está cumpliendo 40 años la grabación que usted hizo en Sonos Radio y que coincidentemente salió a la luz para el sesquicentenario del Colegio Independencia. Sí, precisamente en esa oportunidad hemos estado en diversos lugares interpretando el vals Independencia, que no era muy de mi agrado porque era muy inocente, muy elemental. Por eso es que hicimos la polca, para corregir esas deficiencias. Pero los alumnos, sobre todo que estudiaban lejos de Arequipa, les agradó y se quedó de esa manera plasmado ya. Hay un pequeño, no sé cómo llamarlo, un guapeo, un grito que usted hace en la polca, en Viva la I, donde usted dice, Narciso. ¿A quién se está usted refiriendo? ¿Al que murió en la Revolución del 50 o al que era portero en el colegio? Era portero en el colegio, Narciso, un popular personaje muy querido que se regodeaba dándonos explicaciones, simulando ser profesor cuando llegábamos tarde y nos concentraban en el pabellón central del colegio. Era Narciso, muy querido. Y ese grito de Narciso lo repetían los otros, lo llamaban, pues no había teléfono ni nada, lo gritaban de un pabellón a otro. Y ese grito se hizo familiar para nosotros mientras escuchábamos clase o estábamos en diversos salones. El grito se nos pegaba, era muy familiar el llamado que se le hacía a Narciso. Pero Narciso ha permanecido muchos años, tenía un kiosco en el Colegio Independencia con su familia, vivían ahí, y para nosotros era muy familiar, por eso es que lo teníamos presente. Bueno, lamentablemente yo me enteré que había muerto electrocutado en una de esas ocasiones en que lo llamaron para que cumpla con su, bueno, con arreglar el problema que se había suscitado. Él también colaboraba con la sección nocturna y allí una vez, tratando de corregir algunos defectos que tenía la instalación, fue a manipular, a agarrar los cordones. Es así donde ocurrió este fatal accidente. Al glorioso colegio de Arequipa inmortal quiero cantarle ferviente y su nombre gritar. Faro de juventudes de mi blanca ciudad, tu historia es luz de heroísmo y de saber, Independencia eres orgullo del Perú. Viva la I, su tradición es el emblema del valor, de la nobleza, del estudio, de justicia y libertad. Independencia, no te olvidaré. ¡Viva la I, viva la I! Su gloria siempre vivirá. Por el amor, por el orgullo y gratitud de los que en su hogar bendito de mi vocación forjaron su alma y viril juventud. A la memoria inolvidable de los maestros independientes, por la heroica muchachada de siempre, ¡vivo, vivo, Ferreira! ¡Narciso! Al glorioso colegio de Arequipa inmortal quiero cantarle ferviente y su nombre gritar. Faro de juventudes de mi blanca ciudad, tu historia es luz de
heroísmo y de saber. Independencia eres orgullo del Perú. Viva la I, su tradición es el emblema del valor, de la nobleza, del estudio, de justicia y libertad. Independencia no te olvidaré. Viva la I, su gloria siempre vivirá. Por el amor, por el orgullo y gratitud de los que en su aula hogar bendito de mi vocación orcaron su alma y viril juventud. Orcaron su alma y viril juventud. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Jalas. Muchachos, tres rapos Arequipa y... ¡Ira, ira, ira! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Charabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Este verso tiene su historia. Mis queridos amigos arequipeños, soy Arturo García y este es pues su programa Lonjos y Colas. Para los que recién nos sintonizan, hoy estamos haciendo un especial sobre el emblemático, glorioso Colegio Nacional de la Independencia Americana. Un colegio del cual me siento muy orgulloso, ya que yo egresé de sus aulas hace 32 años. Mi padre es alfeñique, de la promoción del 60, y mi hijo Félix es alfeñique. Él será de la promoción 2020. Bueno, estamos haciendo una muy interesante entrevista al más grande amigo del colegio, el gran compositor e intérprete del vals Independencia y de la polca Viva la I, el profesor Jorge Azpilcueta. Como comprenderán, él ya no goza de una muy buena salud, razón por la cual su voz se nota bastante decaída y resquebrajada. Pero aún así, él se siente muy contento de contarnos todos los detalles de su vida y su paso por las aulas del Colegio Independencia. Sigamos escuchando la entrevista. Usted estuvo en la Revolución del 50. Sí, pero lamentablemente solamente el cuarto año tenía a su cargo la organización y la parte más activa de la organización, pero la promoción del 50 pensaban en su ingreso a la escuela de Chorrillos, por eso es que salieron por las ventanas, escaparon por las ventanas. A la promoción del 50 no las tenemos en cuenta para recordar la revolución, es decir, la huelga que dio origen a la revolución. O sea, los que pusieron el pecho, el hombro, sangre, sudor y lágrimas fueron los del cuarto año. Efectivamente, el cuarto año son los más decididos y los más valientes que hubieron en la dirección de la huelga. Como les digo, el quinto año salió por las ventanas. ¿Qué recuerdos usted tiene del momento en el que estaban cantando el himno nacional y se dio se reventó el camaretazo y todos gritaron revolución o huelga? ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdos tiene usted? Ese lunes, en el patio, cuando se anunciaba ya el ingreso a las aulas, es que comenzaron a dar los gritos de huelga, huelga. Porque el motivo principal era la implantación de un régimen de conducta. Nos otorgaban 100 puntos y por
la mínima falta nos disminuían, nos restaban puntaje, de tal manera que algunos salían debiendo. Y ese fue el motivo principal. Así que ese lunes que anunciaron huelga en las afueras del colegio, se reventaron los camaretazos que le dieron más fervor, más entusiasmo a los alumnos, y de esa manera salieron los profesores, nos entregaron las llaves del colegio y se inició la huelga del Colegio Independencia, porque se iba increciendo el entusiasmo, la importancia de la huelga por la participación popular. Ya los padres de familia se acercaron un poco al colegio, y cuando el prefecto Mesa Cuadra tuvo la fatal idea de agredirnos con la policía, es que efectivamente el conflicto se hizo más grave. De esa manera, la huelga de la Independencia dio origen al fervor, la protesta popular, porque los alumnos, después de que la policía intervino y disparó a los trabajadores que estaban en el pabellón sur, donde murió un trabajador, y lo pasearon por las calles, la mayoría de alumnos nos quedamos dentro del colegio, pero algunos salieron con los trabajadores a pasear el cadáver del obrero, encendieron los ánimos y la protesta popular. De esa manera ya nos quedamos en el colegio y la revolución quedó en manos del pueblo, ya donde tuvimos poca participación. Muy bien. Verdaderamente es una cosa muy bonita conversar con usted de aquellos tiempos, profesor Jorge Aspircueta. Quiero que quiero ahora que envíe usted un mensaje para todos los alfeñiques del ayer, del hoy y bueno, y del mañana. Decirles a los alumnos y a los jóvenes del Colegio Independencia que el prestigio, la tradición, la emoción de ser independientes muchas veces se equivoca, porque no solamente es la travesura, la vivacidad, la hombría de sus alumnos, sino el resultado de la calidad de maestros que hemos tenido. Y la condición de alumnos independientes ha ido haciéndose más grande y más seria por el respeto y el cariño que teníamos en el colegio. No solamente, yo le repito, era la personalidad traviesa, rebelde del independiente, sino su capacidad intelectual, su personalidad cultural, que con la adultez, con la mayoría de edad, se hace más grande, pero permanece el recuerdo del colegio, de sus maestros, que han sido muy prestigiosos, muy capaces, inolvidables. Podría mencionar a veintenas de maestros, pero eso ha sido el principal recuerdo de nuestro Colegio Independencia. Repito, no solamente es la vivacidad, la rebeldía, la hombría demostrada de los exalumnos, sino su experiencia cultural, su gratitud al colegio, su fraternidad
y sobre todo la personalidad colectiva que tienen los independientes, ¿no? Nuestro compañerismo, nuestra fraternidad. Perdonen, oyentes y exalumnos del colegio, estoy enfermo, a eso se debe un poco la dificultad en mi hablar. Muy bien, profesor, ha sido para nosotros un gran gusto poder haber conversado con usted. Su despedida y bueno, e invitarlos a todos pues a que regresen al colegio este 15 de julio que estamos de aniversario. Todo el año esperamos con ansiedad este 15 de julio, el aniversario del Colegio Independencia, para demostrar nuestra gratitud, sobre todo nuestra gratitud, nuestros recuerdos de los maestros que se fueron, tan inolvidables, tan queridos por sus cualidades, sus méritos. Y los invito a todos los alumnos y exalumnos a estar presentes en el programa de festejos que ha elaborado la dirección del plantel. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Y nos quedamos con el Vals Independencia y con Viva la I para que todos escuchen y disfruten de esta bonita música. Muchísimas gracias. Con mis condiciones de artista, de cantor también, es una felicidad volver a escuchar esos temas. Gracias. Muchas gracias. Colegio de los mil y un recuerdos, te canto en este día con toda la alegría de un sincero corazón. Oh querido amigo viejo, tú que fuiste mi colegio, siempre te recordaré con emoción. Oh querido amigo viejo, tú que fuiste mi colegio, siempre te recordaré con emoción. En tus aulas se forjaron grandes hombres y brotaron promociones del más puro ideal. Y afuera de tus muros añoro aquellos días que orgulloso decía, independiente soy. Y afuera de tus muros añoro aquellos días que orgulloso decía, independiente soy. Y con estas melodías se conmueve mi existir, y cantando he de sufrir, porque al evocarte lloro, oh colegio de mi amor. Y con estas melodías se conmueve mi existir, y cantando he de sufrir, porque al evocarte lloro, oh colegio de mi amor. Querido colegio de los mil y un recuerdos, te canto en este día con toda la alegría de un sincero corazón. Oh querido amigo viejo, tú que fuiste mi colegio, siempre te recordaré con emoción. Oh querido amigo viejo, tú que fuiste mi colegio, siempre te recordaré con emoción. En tus aulas se forjaron grandes hombres y brotaron promociones del más puro ideal. Y afuera de tus muros añoro aquellos días que orgulloso decía, independiente soy. Y afuera de tus muros añoro aquellos días que orgulloso decía, independiente soy. Con estas melodías se conmueve mi existir, y cantando he de sufrir, porque al evocarte lloro, oh colegio de mi amor. Y con estas melodías se conmueve mi existir, y
cantan de sufrir, porque al evocarte lloro. Oh, colegio de mi amor. ¿Qué más se puede hablar sobre este viejo amigo que son las aulas de nuestro glorioso Colegio Independencia, que en realidad forma parte, gran parte de la historia de Arequipa? En las aulas de este colegio se han engendrado pues grandes hombres. Haciendo una pequeña retrospectiva, podemos encontrar que las 190 promociones que ha votado este colegio han salido miles y miles de hombres ilustres. ¿Cómo no recordar a Gregorio Mateo Pasoldán, patriota y estadista arequipeño? Manuel Toribio Ureta, un eminente catedrático y rector, discípulo del Deán Valdivia. Pedro José Bustamante Albizuri, Francisco Mostajo, Francisco Gómez de la Torre, Ángel Gustavo Cornejo Buroncle, los poetas César Atahualpa Rodríguez y Guillermo Mercado Barroso, Mario Polar Ugarteche, Alfredo Corzo Macías, Héctor Cornejo Chávez, el historiador Guillermo Galdos Rodríguez, Alejandro Málaga Medina, Pedro Luis González Pastor, Honorio Delgado Espinosa, Julio Ernesto Portugal, Alfredo Rodríguez Bayón, Renato Alarcón Guzmán, Jorge Tamayo Flores, los pintores Teodoro Núñez Ureta, Jorge Vinatea Reynoso, Luis Palao Verastaín y Willy Galdos Frías, por supuesto, el creador del pasaporte y el characato de oro. Hay tantos talentos como Percy Gibson, Félix García Salas, Manuel Castro Basulto, Raúl Huerta Tapia, militares como Benito Bonifaz, Víctor Maldonado Vegaso, los sacerdotes Manuel II Bayón Manrique y Leonardo Rodríguez Bayón, asimismo periodistas como Edilberto Segarra Bayón, entre muchos otros. En realidad la lista es interminable. Pero si queremos mencionar a los más ilustres, basta con decir que este colegio también ha dado uno de los mejores presidentes de la historia del Perú, Francisco García Calderón, que se opuso rotundamente a ceder un centímetro del territorio peruano a Chile durante la Guerra del Pacífico, motivo por el cual fue desterrado. De aquella época, ¿cómo no mencionar al héroe nacional Francisco Bolognesi, que también pisó sus aulas? Solo quiero decirles que gloria y gloria a los hombres de antaño que crearon nuestra aula inmortal. De la independencia que jamás supo rendirse ante otro cuadro de su misma condición. Hoy más que nunca te cantamos con orgullo, canción del invicto independencia campeón. Hoy más que nunca te cantamos con orgullo, canción del invicto independencia campeón. Triunfarás con tu nombre en cualquier cancha, no de tu cuadro, de tu misma condición. Y si pierdes será con orgullo y esperanza. Tu nombre nunca muere, independencia campeón. Y si pierdes será con orgullo y esperanza. Tu nombre nunca muere, independencia campeón.
jugarás con tu nombre en cualquier cancha. No habrá otro cuadro de tu misma condición. Y si pierdes será con orgullo y esperanza. Tu nombre nunca muere, Independencia campeón. Y si pierdes será con orgullo y esperanza. Tu nombre nunca muere, Independencia campeón. Tu nombre nunca muere, Independencia campeón. En realidad, para hablar sobre este gran hijo de Arequipa, necesitaríamos no solo horas, sino días y meses. Bueno, yo desde mi humilde talento que Dios me ha dado, también quiero rendirle un homenaje a mi colegio, razón por la cual el año pasado, con la ayuda de la Sinfónica Virtual de Tokio y algunos amigos míos japoneses, compuse la versión operística del himno del Colegio Independencia, una melodía que sobrepasó todas las expectativas. Con mucho cariño, pues, regalo una vez más a mi colegio este bonito trabajo que se llama Himno Operístico del Colegio Independencia con la Sinfónica Virtual de Tokio. Thank you.
antes de irme, y bastante contento de haber llegado una vez más a sus dignos hogares, quiero hacer llegar un saludo inmenso a todos los alfeñiques que están en todas partes del mundo llevando bien en alto el nombre de Arequipa. Aprovecho también la oportunidad para saludar a mi ahijado Gustavo Miranda Almonte, hijo de mi gran amiga y comadre Rita Almonte. Igualmente, el saludo para mi cuñada Buenaventura, o más conocida como Beni, por su cumpleaños que estuvo celebrando el día 13 de julio. Un saludo también para mi fiel oyente y amigo Pedrito Rojas, allí en Tiabaya. Ese sí es un buen pata. Ya no hablo más. Y con gusto me voy a tomar unas cervecitas con los alfeñiques ahorita, en este momento, en el Colegio Independencia. Salud por ellos y por mi querido colegio. Los dejo con la salsa Independencia, que fue otro de los regalos que le hice a mi colegio en el 2010, conmemorando mis bodas de plata. Bueno, solamente les digo que viva Arequipa y que viva el Colegio Independencia. ¡La I, la I, la I! Por la gratitud eterna a los hombres inmortales que crearon mi querido Colegio Independencia, para ti, alfeñique de siempre. Oh querido colegio, de los mil y un recuerdos, te canto en este día con toda la alegría de un sincero corazón. Oh querido amigo viejo, tú que fuiste mi colegio, siempre te recordaré con emoción, con emoción. Oh querido amigo viejo, tú que fuiste mi colegio, siempre te recordaré con emoción. Por las glorias del estudio y del deporte, con Soloca siempre ganándole a la unidad, por la mejor banda de Arequipa, siempre contigo ciego. En las aulas se forjaron grandes hombres y brotaron promociones del más puro ideal, ideal. Yo hoy fuera de tus muros añoro aquellos días que orgulloso decía independiente soy. Yo hoy fuera de tus muros añoro aquellos días que orgulloso decía independiente soy. Y con esta melodía se conmueve mi existir y cantando he de sufrir, porque al evocarte añoro, oh colegio de mi amor. Y con esta melodía se conmueve mi existir, y cantando he de sufrir, porque al evocarte añoro, oh colegio de mi amor. ¿Cómo olvidarte, querido amigo viejo, si en tus aulas aprendí a ser grande y jamás pequeño? Me lo dijo Julio César Salas Morales y de un palazo me lo hizo entender el cojo Bustamante. Gloria y gloria, gloria y gloria a los hombres que crearon mi aula inmortal. Gloria y gloria, gloria y gloria a los hombres que crearon mi aula. Sabiendo que en mi carpeta nunca más me iba a sentar. Hoy he vuelto después de años con esta vieja lanilla, con un puñado de recuerdos que revientan mi corazón. Gloria y gloria, gloria y gloria a los hombres que crearon mi aula inmortal. Gloria y gloria, gloria y gloria a los hombres que crearon. Ligaldo, Sancoca y Soroca, mis maestros siempre serán. El borracho, la abeja maya, Chicata, la monja Nilda y el negro Pomareda, los maestros que ya no están, pero sí de corazón. Gloria y gloria, gloria y gloria a los hombres que crearon mi aula inmortal. Gloria y gloria, gloria y gloria a los hombres que crearon mi aula. Gloria a los hombres que crearon mi aula inmortal.
los revolucionarios de Arequipa somos orgullos. Con la banda y viene de ahí, con Dorito digo yo, Independencia será el campeón. Dicen que ganamos, carajo, a los burros hay que ganar. Gloria y gloria, gloria y gloria, a los hombres que crearon mi aula inmortal. Gloria y gloria, gloria y gloria, a los hombres que crearon mi aula inmortal. Quiero rendirle un homenaje a mis amigos, a esos de siempre, a los anónimos que anduvieron por los patios de mi colegio, al hincha, al chupetero, al portero, a la tía Nancy, el Hugo, el señor Enríquez y el que vive en mi corazón, Narciso. Gloria y gloria, gloria y gloria, a los hombres que crearon mi aula inmortal. Gloria y gloria, gloria y gloria, a los hombres que crearon mi aula inmortal. Y por mis compañeros de ayer, de hoy y de siempre, ¡viva la promoción! ¡Y que viva el glorioso Colegio Nacional de la Independencia Americana! ¡Y el que diga que no, ¡huelga! ¡Y el que diga que sí, que viva la I!